En horas de la madrugada de este sábado 7 de mayo, a la altura de la localidad de Los Pellines, a 6 kilómetros al sur de Frutillar, se produjo una situación compleja donde vecinos de la localidad, en apoyo a los pescadores, cortaron la ruta 5 Sur con barricadas de neumáticos y maderas. Así es, aproximadamente como a las 6 de la mañana, por un periodo no superior a una hora, individuos desconocidos, aproximadamente en una cantidad de 20 personas, 15 a 20 personas, por la oscuridad obviamente no se puede precisar el número exacto. Procedieron a encender neumáticos, madera, restos que son comburientes en el costado oriente de la ruta, como bien usted señala, de sur a norte. Esos fueron los acontecimientos, generaron una congestión bastante mínima por el horario de ocurrencia, la cual no alcanzó a superar los 500 metros de proyección. Al lugar concurrió un contingente de carabineros de Puerto Varas y Puerto Montt para despejar la vía y disolver a los manifestantes. Efectivamente, con medios propios de acá de la primera comisaría, más cooperación de un dispositivo de Puerto Montt, logramos con una acción rápida y oportuna poder habilitar lo antes posible la ruta, y posteriormente la concesionaria se encargó de habilitar lo que es el ámbito del fuego. ¿Algún detenido? Sí, tenemos a una persona detenida en este momento. Un equipo de Visión TV se dirigió al lugar donde pudimos registrar además una situación donde una vecina del lugar señala que su vivienda fue agredida por funcionarios policiales de civil, situación que será investigada. Resulta de que yo salgo a mirar, me levanto de mi cama, y voy a mirar allá, y me dicen de que mi hijo fue detenido. Entonces yo dejo cerrar mi casa y me voy a retén a preguntarle a don Richard Santana, que es el carabinero que estaba de guardia ahí. Y yo le pregunto, ¿dónde está mi hijo? Y él me dice, no sé, aquí no está. Viene otro carabinero y me dice, no, lo llevaron allá en Quihue. En ese momento me llama mi vecina, que mi casa lo estaban apiedrando dos de civiles. Y ahí está la puerta, está todo rota, tengo mis cuatro hijos adentro, mis tres nietos y mi hijito, que tienen, la menor tiene 5 años, el otro tiene 11 años, 12 y 7 años. ¿Y el motivo por venir a romper su casa si su hijo ya estaba detenido? No entiendo, de verdad que no entiendo. Nosotros solo, las chiquillas solo estaban haciendo una toma pacífica, que estaban ahí ayudándole a los pescadores, y yo salgo perjudicada en mi casa sin que yo esto haya estado allá en ¿cuánto se llama? Solamente mirando acá desde la esquina cuando me dijeron que mi hijo había sido detenido. Yo no entiendo por qué fuerzas especiales o de civiles vinieron a mi casa a romper ese abuso de poder, un tremendo abuso de poder. Imagínense, yo sola con mi nieto y mi hija, y mi hijo detenido. Él y yo no tenían por qué venir acá si mi hijo ya estaba detenido, que estaba afuera de la marcha. Eso, yo estoy totalmente molesta. Y yo, sí, pues pueden pasar a ver la evidencia ahora, y yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias, esperando que me ayude el diputado, que él es don Fidel Espinosa, que venga a ver mi caso. Imagínense, ese es un tremendo abuso de poder, caballero. Mis hijitos llorando dentro, y yo en el retén mientras reclamando si estaba mi hijo acá, y ellos acá en mi casa sin ni un motivo acá, ¿por qué entran a mi casa así? Imagínense la puerta como lo dejaron. La verdad es que información respecto a Carabinero Civil no tengo. Ustedes pudieron apreciar, de hecho, cuando llegaron al lugar, de que solamente preexistían vehículos institucionales, colores blanco con verde. Personal de civil, no tengo esa información respecto a que se haya procedido con personal de civil en el lugar. La señora acusa de que es la madre del muchacho que se tomó detenido. Puede ser, desconozco si existirá algún lazo de parentesco o si efectivamente son familiares. Porque por lo demás no tengo aún la identidad del imputado. Él fue trasladado a Llanquihue, ahí se está finiquitando el procedimiento, y seguramente en esa unidad es donde vamos a aclarar justamente de quién se trata.
no podría entregarle información respecto a si existe algún lazo de consanguinidad o de afinidad entre ambas personas. Por lo menos en estos momentos el carabinero se descarta completamente de haber realizado ese procedimiento. El personal que procedió acá es personal uniformado. No tengo otro antecedente al respecto. Si surgiera algún otro antecedente o alguien tuviera una información respecto a eso, agradeceríamos que lo hicieran llegar a la brevedad posible a la unidad de manera oficial. Espero que los pescadores, nosotros apoyándole a los pescadores, porque tanta maldad que hay, tanta desilusión para esa gente pobre que está ahí, muchas veces escaseando las cosas, por eso nosotros los reunimos acá con todas las mujeres, muchas veces se reunieron y viendo para que ellos salgan a protestar así, pero pacíficamente. Y yo, mi hijo fue y fue detenido, y viene fuerzas especiales o no sé, de civiles, y me vienen a romper, imagínense cómo quedó eso. La manifestación terminó con un detenido que fue derivado a la unidad de Llanquihue.